buenas noches amigos, bienvenidos a nuestro programa Clamo Justicia. Rajal, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te fue esta semana? Marcos, bien, ¿qué tal? Buenas noches con todos nuestros amigos, como siempre, ¿no? Lamentablemente la situación que se está viviendo día a día, pero no tanto parte por el hecho, por ejemplo, de los videos, que justo tenemos un programa de los videos. Acá también, ¿verdad? Sí, acá también ha sucedido. Oye, pero aquí está pasando todo igual, ¿no? Pero es al revés. Ya. No, acá sucede al revés, ¿no? A la persona que sale ofreciendo algo, lo premien, ¿no? ¿Y tú no tienes ningún video por ahí? No, tengo videos, más bien, ¿sabes qué? Dice, por ahí me llamaron unos amigos, me dijeron, oye, ¿sabes qué? No se supone que había encerrado la tía Pocha. ¿Por qué? Porque está entrando un ómnibus nuevo, un ómnibus grande, de dos ómnibus, me dijeron, uno del colegio militar y otro privado, me dijeron. ¿Uno café? Sí, que estaban entrando con un montón de mujeres al local de la tía Pocha, que supuestamente es del Ministerio Público. ¿A qué hora fue eso? Más o menos antes del mediodía. Antes del mediodía, pero no era día laborable. Era día laborable, efectivamente, ¿no? Pero bueno, esa situación me llamó la atención, empezamos a investigar, hemos conseguido información bastante de que sí, efectivamente, pues ha habido ahí una situación de que habían un montón de mujeres, pero no eran mujeres de la vida alegre. ¿Por qué? Porque no tiene nada que hacer ya la tía Pocha, ese local ahora lo ha tomado el Ministerio Público. ¿Ya? Y están haciendo varias cuestiones ahí que no deberían hacerlas, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, cuestiones del Ministerio Público, efectivamente. ¿Qué es lo que me refiero? ¿No? Ahorita están utilizando o lo van a utilizar ese local para llevar todo lo que es cuerpos del delito, evidencias, restos, todo eso ahí. O sea, si están llevando todo lo cual como el delito, efectivamente. O sea, todo lo que es, por ejemplo, las armas, la ropa, de repente, todo lo que llevaban eso. ¿Ah? En estos ómnibus, eso lo están llevando en la noche a escondidas. O sea, si de repente un amigo delincuente tiene la opción de que está pasando por ahí, se saca su sobre, su cadena de custodia, delito cerrado. ¿Por qué? Porque me parece que no hay poca o nada seguridad con respecto al Ministerio Público. Bueno, lo que pasó ese día es de que hubo el Día Internacional de las Mujeres, ¿no? Donde les armaron el auditorio, hicieron varias cosas, y les enseñaron karate, ¿no? Les enseñaron maquillaje. ¿Pero en el local del Ministerio Público? En el local del Ministerio Público. ¿En el horario de trabajo? ¿En el horario de trabajo? ¿En el horario de trabajo? En el horario de trabajo. Y tal es así de que incluso, por ejemplo, había a varias sesiones programadas en la Cámara Gesell. ¿Ya? Y no se llevó a cabo. Porque no había quien atienda, pues. Oye, Rara, lo que está diciendo es grave. ¿Tienes video al respecto? Sí, tengo videos, fotos, testimonios. ¿Cuándo lo sueltas, Rara? La próxima semana. Ahora es algo más importante. Tenemos la situación que se está viviendo en Lima, también le dimos acá. Es decir, que tenemos a nuestra invitada. Sí, nuevamente contamos con la regidora Clara Salinas, ¿verdad? Ella es regidora de la Municipalidad Provincial de Paucarpata, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, señora regidora. Buenas noches. Distrital, disculpa, ya la estaba ya ascendiendo ya a provincial. Sí, buenas noches, sí, efectivamente, ¿no? Como estaban comentando ustedes, nuestro país está pasando por una situación crítica socialmente, moralmente, originada por una cuestión política. Sí, efectivamente, nuestro país está pasando por una situación crítica socialmente, políticamente y moralmente, ¿no? Pero esta situación que se ha revelado desde Lima, desde el gobierno, no solamente es una situación ajena, sino es una situación que también se ve en los distintos niveles de gobierno, ¿no? Como en este caso, voy a comentar lo que sucedió en Paucarpata. Efectivamente, ¿no? Hace no mucho tiempo tuvimos la oportunidad de hablar de ese tema, ¿no? De lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que te trataron de ofrecer? ¿Qué es lo que pasó? Tú fuiste la mamani de Paucarpata, no fuiste la mamani de Paucarpata, fuiste el Kenji, ¿qué Yufra? ¿Cuál fue la posición que pasó ahí, ¿no? Claro, yo hice el papel de comisión investigadora, porque no solamente han salido los videos entre fujimoristas, ¿no? Sino también salieron los audios donde el presidente estaba respondiendo algunas preguntas que hacía la comisión investigadora, ¿no? Uh-huh. Recordemos que tanto los regidores como los congresistas tenemos una función de fiscalizar. Y para fiscalizar tenemos que empezar a investigar, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, un día antes de la vacancia, del primer periodo de vacancia contra el señor Cornejo Nova, contra el profesor Cornejo Nova, en horas de la noche viene un regidor, que ha sido exalumno del profesor, ¿no? Que lo ha acompañado 10 años en su campaña política, una persona pues que ha sido su brazo derecho, y sospechosamente viene pues en horas de la noche, me dice, entre muchas cosas, Clara, no te pelees con el alcalde. Y para luego empezar a narrarme distintos hechos. Me narra los hechos y yo, por una cuestión de protegerme, porque yo no sabía lo que estaba jugando este regidor, es que empiezo a grabar.
¿Y qué cosa es lo que dice el regidor? El regidor claramente, y acá tengo la transcripción fiscal, dice que el profesor lo había llamado él en horas de la mañana, diciéndole: Jorge, quiero hablar contigo, para posteriormente entre los dos, ¿no?, hacer una propuesta, ¿no? Jorge le pide y el alcalde, supuestamente, según las palabras de Jorge, también le hace la propuesta a él. ¿Pero sobre qué? Le dice: mira, yo no, Jorge, ¿no?, no te voy a pedir algo chiquito, sino te voy a pedir algo grande, refiriéndose a las obras. A lo que el profesor, según lo que relata Jorge, le dice: ¿quieres una obra? Y Jorge le había respondido: sí. Cuando me narra estos hechos, yo le pregunto a este regidor: ¿pero no te habrás grabado? ¿Será una prueba para hacer algo después? ¿No te habrás grabado? Y me dice: no, yo más bien yo sí lo he grabado, para después decir: corrupto, compras votos con obras. Esas fueron sus palabras. Una vez que yo me entero de esto, que ya era domingo en la noche, al día siguiente, el lunes en la mañana, 8 de la mañana, cuando me tocó a mí dar mi voto a favor o en contra de la vacancia, lo que yo hice fue rechazar aquella promesa, aquella intención de ofrecerme cosas, porque creo que la gente no ofrece lo que no tiene, ¿no es cierto? Él ha venido a mi casa en la noche a decir estas cosas, ¿no? Que el profesor lo llamó, que se hicieron ofrecimientos y que le pidió una obra grande, ¿no? Esas cosas me narra él, ¿no? Así es que yo me levanto, sustenté mi voto, obviamente a favor de la vacancia, porque sabiendo esto, por un criterio de conciencia, yo no iba a apoyar esta gestión, sabiendo estos hechos. Clara, exactamente o en concreto, ¿qué es lo que te ofreció este regidor? Lo que este regidor lo que hizo fue revelar, a mi opinión, porque yo creo al 100% esas palabras del regidor Jorge Chirio, fue revelar los acuerdos que habrían tomado entre ambas personas. Nos referimos ante él con el alcalde. Profesor. Y el profesor, que es el actual alcalde, ¿no es cierto? ¿No? Y ahí en algún momento te ofreció de que podrías tener situaciones, beneficios, algo así. Por supuesto, desde el momento en que alguien te puede revelar este tipo de cosas, es porque ya te está insinuando este tipo. Pero no te lo dijo en forma directa. Me dijo: Clara, no te pelees con el alcalde. A mí me ha dado esto o me va a dar esto. Y te lo dejó entrever de que tú podías dar también si no te peleabas con él, ¿no es cierto? Y pelear, ellos entienden que es no fiscalices, ¿no? Pelear, no lo investigues. No lo molestes. No lo molestes. Ya, y después esto lo llevas a conocimiento a la sesión del consejo de la municipalidad de Paucarpó. Que fue la vacancia, ¿no es cierto? Claro. Al día siguiente, 8 de la mañana. Al día siguiente se abre la vacancia, mira. Usted un día antes de la sesión de vacancia. Ya. ¿Y qué pasó? Y ahí hay una parte importante para que también se esclarezca y ver cómo se relaciona, cómo hay PUS, pues, en todas partes del gobierno, ¿no? Cuando yo le pregunto, ¿no te habrá grabado? Su respuesta fue: no, yo lo he grabado, corrupto, compras votos con obras. Esa era la frase que nos esclarece el panorama, ¿no es cierto? Al día siguiente, 8 de la mañana, lo que hago es sustentar mi voto y hago de conocimiento a los miembros del consejo lo que estaba pasando y cómo y por qué estaba a favor de la vacancia. Y narro estos hechos, ¿no? Hago una denuncia pública ante los miembros del consejo sustentando mi voto. Al día siguiente voy a la fiscalía y entrego los audios. ¿Por qué al día siguiente? Porque saliendo de esta sesión de consejo me lanzan un botellazo en la espalda, ¿no? Bien. Investigando era un proveedor de la municipalidad. Y yo no entiendo cuál era el interés de un proveedor de la municipalidad. Bueno, que haya sido un martillo de carpintería que era utilizado para el de... ¿El martillo de centro de salón? Claro. ¿Era un botellazo de vidrio, una botella de vidrio? Era una botella de plástico llena, ¿no? Y a una distancia, pues, de 10 metros y con una fuerza considerable. Y yo soy mujer. Claro. ¿Cierto? Entonces, hacen ese atentado contra mí, por miedo es que no salgo ese día y voy al día siguiente a la fiscalía y entrego los audios al fiscal. Y ahí viene, pues, mi queja también, porque... Te investigaron también en el pleno, en el mismo... Crearon una comisión investigadora, creo, para investigarte, ¿no? No. ¿No? ¿No te investigaron? No, no. Más bien debieron hacer eso con el regidor. Ya. ¿Y qué pasó con este regidor? ¿Qué le dieron? Porque es increíble, ¿no? Los regidores que salimos a fiscalizar, a nosotros sí nos callan, a nosotros nos ponen en duda, se quejan de nuestras denuncias, ¿no? Te denuncian y te quieren. Encima el alcalde me querela, ¿no? Pero, ¿qué cosa hicieron con el regidor? El regidor dijo así: corrupto, compras votos con obras. El que levantó el nombre del profesor fue él. El que vino a mi casa a relatarme todos los hechos fue él.
Sin embargo, a él, el alcalde, meses después, lo propone, el mismo alcalde lo propone para ser presidente de Comisión de Obras. De repente, pues es cierto que tenía ese audio de donde le decía, pues, claro, con el alcalde. ¿Quién sabe? Suponer. Yo no lo estoy diciendo, simplemente cada uno sabe sus condiciones. Creo que es así que el Kenji, ¿no? Quiere salvar la primera vacancia. Claro. O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿No? O sea, acá vemos en el gobierno central que ha pasado una situación parecida con este señor de la SUCAMEC, donde prácticamente se ha dispuesto ya de su cese como puesto de confianza y lo sacan. Bueno, pero vayan a mandar a otro lado posiblemente porque es parte del gobierno y todo eso. Bueno, no sabemos, ¿no es cierto? Pero bueno, hasta veremos qué es lo que pasa los próximos días. Pero a él, a este supuesto regidor, lo premian. Uh-huh. Y el alcalde normal, sigue tranquilo, sigue hasta ahora. A mí el alcalde me querella. Y yo también observo lo que pasa en el Congreso. Los congresistas al presidente lo han llamado con todo tipo de adjetivos. Uh-huh. Incluso han dicho delincuente, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando yo revelo estos hechos, cuando yo jamás en su cara me dije eres un corrupto, eres un ladrón, yo no se lo dije. Yo dije se está comprando votos con obras, no con bienes del Estado, fueron mis palabras, ¿no? Y por eso voto a favor de la vacancia del alcalde. A mí sí me querella. Y para colmo, la jueza me no ha dado una reserva de fallo, pero sí me ha sentenciado como difamadora. ¿Por qué? Porque según la jueza, hasta el corrupto y hasta el ladrón tienen honor y no le puedes decir en su cara lo que es. Ese es el argumento. Que obviamente todas las personas tenemos. Bueno, hasta los corruptos. La jueza de Pucarpata, de verdad, no sé qué está haciendo ahí, igual que este juez, ¿cómo se llama? Bellido. De Pucarpata. Bellido, apellida, uno que. ¿Te acuerdas la queja, la querella que le he hecho en contra de Lino? Sí. Ha declarado improcedente de plano. Pero era de esperarse. Pero definitivamente, ¿no? Es su pata. Ahí lo vemos, hay fotos que están juntos, hay fotos que están conversando. También tengo fotos. Bueno, sé que lamentablemente, Rafael, ¿sabes qué? Se nos ha quedado corto el tiempo, tenemos que dar. Clara. Tenemos un invitado más. Ah, sí, vamos, Clara, últimas palabras. Sí, brevemente, por favor, que tenemos. Yo creo que la situación que está pasando el Perú, que está pasando Arequipa, ¿no? Que está pasando Paucarpata y seguramente muchos otros gobiernos locales y regionales y provinciales, es solamente el inicio de la madeja, ¿no? Yo le llamaría más que a las autoridades, porque tengo mucha desconfianza ya a las autoridades con todo lo que estamos viendo, yo confío más en la población, que la población sea más activa, más fiscalizadora. La única manera de obligar a una autoridad que sea transparente es que la misma población se organice y fiscalice. Los llamo a ustedes como periodistas, a los periodistas de todos los medios de nuestra nación, que fiscalicen, que busquen la verdad. A la corrupción hay que despreciarla, totalmente. Coincidimos con eso. Bueno, efectivamente. ¿Sabes qué? El próximo bloque tenemos un invitado, es el... También de actualidad, es el... Alejandro Peña. Es el regidor Grijan Talavera, y que nos ha traído un video, ¿no? Que nos va a plasmar, bueno, gráficamente todo lo que tenemos que ver el próximo bloque. Sí. Entonces, lo dejamos con este... Viendo el video y regresamos en el siguiente bloque. Uh-huh. Señor William Merma, presidente de la... Asociación Organizadora Jardines de Chachani, señores dirigentes, señores vecinos y vecinas de esta zona, aquí estoy en retribución al afecto y al cariño que nos han demostrado en la semana que pasó, y yo les dije, voy a hacer el aniversario para trabajar con los dirigentes algunas obras que se necesitan en esta zona. Lo primero que tengo que hacer son los títulos de propiedad para que todos ustedes tengan saneamiento físico legal. El agua mineral que nace de los deshielos del Pichu Pichu posee propiedades terapéuticas y el balance ideal de minerales que tu cuerpo necesita. ¿Sabías que el 70% de tu cuerpo es agua? Y si es mineral, mejor. Agua Mineral Chapi. Comprando este producto ayudas a los programas sociales de la beneficencia pública. Pedidos al 946-12-1449. Y
Bien, queridos amigos, continuamos con nuestro programa Clamo Justicia. Lamentablemente la situación que se está viviendo hoy en día, no solamente en la política, como hemos estado mencionando temprano en el primer bloque, sino también en las situaciones que estamos viendo en la ciudad de Arequipa. Lamentablemente lo que se está viendo, sale un dirigente o una persona o un funcionario de la municipalidad diciendo de que hay otras personas que están inmersas también dentro de este tráfico. A mi parecer, yo creo que no es una situación natural o normal, sino ha sido su desesperación que ha tenido que decir. Pregúntele también a Segarra, pregúntele a Yamila, pregúntele a Guillén. Ahora la gran pregunta es, ¿quiénes son estos dirigentes o quiénes son todos estos cabecillas que han sido intervenidos? Y lamentablemente lo más probable es de que les den una prisión preventiva de 9 meses. Así es, bueno, esa noticia fue muy sonada en la semana que está pasando con la detención de toda una... Todo un clan, ¿no? Que dice que ya lo estaban persiguiendo desde antes. Ha sonado bastante y llamó mucho la atención sobre el tráfico de terrenos, ¿no? Nuestro invitado precisamente el día de hoy va a hablarnos al respecto. ¿Lo presenta Rajal? Sí, es el doctor Cristian Talavera, que actualmente es regidor de la Municipalidad Provincial y él ha estado en oposición con todas estas situaciones. Cristian, buenas noches. Buenas noches a usted Marco, a usted Rajal, gracias por la invitación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué desierto hay? ¿Qué es una banda que tiene conocimiento Alfredo Segarra? Porque estamos próximos a las elecciones municipales y regionales y él aparentemente se va a presentar como para la candidatura del gobierno regional, ¿no es cierto? Aparentemente es lo que tenemos nosotros referencia, porque por todo lado aparece la propaganda. Entonces, ¿qué es lo que él ha estado haciendo durante todos estos años? ¿Ha estado haciendo campaña con todas estas personas para otorgarle supuestamente títulos? Bueno, acá hay un tema que tenemos que aclarar. Y es bueno, como quien dice, hay que separar las cosas, ¿no? Yo creo que sí existen muy buenos funcionarios en la Municipalidad Provincial de Arequipa y tenemos los otros. Que existen servidores buenos y que trabajan y tenemos los otros. Están opacados, lamentablemente. Exactamente, ¿no? Y tú te das cuenta que a veces cuando tienes demasiada presión desde la cabeza hacia abajo, algunos casos pues que les son incómodos a estas personas, sencillamente los relevan o los ponen en unos puestos que no corresponden. Una congeladora, como le dicen. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? A consecuencia de la intervención, y es bueno recalcar y felicitar al Ministerio del Interior por todo el trabajo que se ha hecho, un acuerdo real que el año pasado, en el mes específicamente, agosto más o menos, se mató un dirigente del sector de Apipe, Cerro Colorado, casualmente José Luis Bustamante Rivero. Y la viuda los indicaba de manera directa al señor José Luis Cabero. De manera de él y las otras personas que habían intervenido para que le den muerte a su esposo. No, entonces eso se puso en conocimiento a la Comisión de Desarrollo Urbano, quien ellos tenían pleno conocimiento de esta situación. ¿Quién estaba de presidente o quién presidía esta Comisión de Desarrollo Urbano? Bueno, estaba el señor Vilijano, está también el señor, si no me equivoco, el señor Mario Melo, y el señor, ahora está el señor Raimar Segar. ¿Y qué hicieron en ese momento cuando presentaron ese...? La verdad que desconozco, porque es ya parte solamente, exclusivamente de la comisión. Y nosotros constantemente, es más, regidores también de mayoría, señalaban que el señor José Luis Cabero sí rogaba facultades. Yo le puedo decir, porque también yo lo he visto en el sector de Caima, en la parte alta de Caima, que él iba a nombre de la municipalidad, a nombre del señor Alfredo Segarra, ya para decir que ya no hagan caso a los dirigentes. Es más, empezó a crear como frentes de defensa dentro de las mismas asociaciones que ya estaban conformadas. Y eso era frentes de defensa en contra de los que eran legítimos propietarios de esos terrenos que se pretendían invadir o de repente formalizar. Claro, había otro tema ahí, ¿no? Los terrenos que pertenecen al Estado y terrenos que pertenecen a particulares. Y otros terrenos que en el tiempo del señor Luis Cáceres Velázquez, de acuerdo, se les otorgó cierta cantidad de metraje, una cantidad de más de 1,5 millones de metros cuadrados, de acuerdo, que se les entregó a ellos. Entonces son distintas causas que se han dado respecto a estos temas. Pero a mí me llamaba mucho la atención el hecho de que como el señor José Luis Cabero, que dicho sea de paso, el alcalde en esta gestión, en este año, en el año 2015, ya había creado directamente una subgerencia que era la de resolución de conflictos sociales, diálogo y todo lo demás, ¿no? Pero no encajaba con ninguno de los requisitos que se requería, pero tenías que ser psicólogo o asistente social o finalmente abogado, o tener una profesión afín donde puede entablar este tipo de relaciones. Pero bueno, en fin, a consecuencia de ello, de las confrontaciones que se han creado internamente de las propias asociaciones, había hasta un muerto, si no me equivoco, en la Asociación Señora de los Milagros.
¿no? Y además de las otras asociaciones, por citarles un ejemplo, de Embajada de Japón, empezaron a crearse ciertos problemas de mujeres con esperanza igualmente. Entonces, ¿qué es lo que se supone? Se supone que en vez de que sea la parte mediadora de la solución y evitar los conflictos y todo lo demás, porque esos terrenos estaban a nombre de terceros, de acuerdo, él más bien propiciaba otro tipo y generaba otro tipo de pensamiento. Exactamente. ¿No? Ahora, directamente, específicamente con las personas, que en este caso ha pasado con el tema del Cerro Colorado, específicamente con los jardines de Chachani, se llama esta zona. Esta zona específicamente tiene un propietario, que es una señora Jenny Vargas Ortega. Esta señora Jenny Vargas Ortega obtiene mediante una subasta, un remate público, a través de NACE, más de 172 mil metros cuadrados. En esta zona, la señora, obviamente, que no va a acercarlo todo, pero se produce una invasión posteriormente, en el año 2009. Y a consecuencia de esta invasión, que inicialmente eran unas casuchas, de acuerdo, de solamente de paja, se puede decir, posteriormente ellos, en el año 2013, cuando ven que ya hay gente que está haciendo actos de violencia, de acuerdo, procede a presentar una solicitud a la municipalidad pidiendo que la municipalidad les otorgue a ellos los títulos de propiedad. Pero ¿cómo le va a otorgar la municipalidad títulos de propiedad si de registros públicos habían derechos adquiridos y de muy buena fe están los remates y todo lo demás? ¿Pero qué había sucedido? Nos vamos enterando ahora que en el año 2013 el señor Alfredo Segarra, acompañado por el señor Leandro Castañeda, acompañado por este señor Merma y toda la cúpula, inclusive el señor Cadero, estuvo presente en estos terrenos, pues, ¿no? Y el alcalde ahí se compromete, y ustedes lo han visto a la introducción de la entrevista, donde se compromete, pues, el alcalde a darles títulos de propiedad y sanearle los terrenos. Pero la pregunta es, ¿el alcalde estaba promoviendo en ese instante, en esos momentos, qué cosa? Que se invadan estos terrenos. Parece que sí, porque políticamente esa estrategia ahora para todos es un caballito de batalla, darles título, decirles que vas a tener donde vivir. Parece que sí, lamentablemente la gente está recibiendo esa situación. No, y no nos olvidemos, amigos televidentes, de dos cosas que son importantes. Si vemos la fotografía de la intervención, el día que hace la intervención el Ministerio del Interior, dicho sea de paso, que han tenido que traer policía y fiscales de Lima, yo no entiendo el por qué, porque no sé por qué, ya en algún momento usted también lo dirá. Yo sí te puedo decir, directamente le puedo decir por qué, porque se ha aperturado el local de la tía Pocha, se ha reaperturado el local de la tía Pocha el día de la mujer, el Día Internacional de la Mujer, porque había un montón de mujeres que estaban entrando. Bueno, eso es otro tema, pero en la inauguración, ¿quién estuvo? Alfredo Segarra. Bueno, ya, entonces, no parece raro, no parece raro, a mí también me parece muy raro, ¿no? Pero en consecuencia de ello, en el año 2013, el señor Alfredo Segarra, en octubre del 2013, se compromete al saneamiento, a la titulación, y ustedes lo acaban de ver. En el año 2014, la persona que está al lado de él, si ustedes han visto, queridos amigos, en su costado izquierdo, ¿no? Así es. Exactamente, ¿cómo se llama esa persona? Ese señor Merma, es casualmente porque lo han detenido y todo lo demás. Él es el que parece como cabecilla de toda la organización. Claro, que es el presidente de la asociación y es casualmente el cabecilla. Gracias. Y el que está a su lado caminando. Y algo curioso, justo sale si no me equivoco, en un diario local, no recuerdo el diario de acá de Arequipa, donde sale en el video por internet donde niega Alfredo Segarra. Eso ha salido el día jueves, si no me equivoco, que lo veo. Sí, no, y lo que es peor, ¿no? Lo que es peor, por eso yo decía, Santa Negra, estabas mencionando, ¿quién es? Es el señor Leandro Castañeda. Ya. ¿Ya? Bastante conocido también entre las asociaciones. Entonces, ¿qué es lo que se supone? En el 2013 hace esa promesa, ¿de acuerdo? Que es una promesa política y electoral, porque en el año 2014 eran todas las elecciones municipales nuevamente. Uh-huh. Y qué curiosidad que el presidente de esta asociación, ¿de acuerdo? Lo encuentran con su cartel de señor Alfredo Segarra a sus espaldas. Qué curioso. No es curioso, ¿no? No solamente digo que es curioso. ¿Ya? Entonces, lo peor es que él niega conocerlos, así como el señor Omar Candy ahora da negado, dice que no lo conoce al señor José Luis Cadero, que nunca lo ha visto en su vida. Pasemos los videos. En la presentación del candidato, el señor José Luis Cadero no estaba al lado del señor alcalde. Ahora, ¿no es verdad que el señor José Luis Cadero es el brazo político directo del señor Alfredo Segarra? No me entiendo por qué lo niega, ¿no? Pero ahora, a lo que vamos,
Esta acta de sesión de campaña, pues, por campaña lo niega. Yo me imagino, así cuántos negarán, en fin. Sí. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Miren ustedes, eso pasa 2013, octubre del 2014 son las elecciones, y en febrero del 2015 se toma el acuerdo municipal, por mayoría, dicho sea de paso, ¿de acuerdo? Que se proceda a dar inicio al procedimiento de expropiación en contra de un propietario que ha adquirido ese bien inmueble de buena fe. ¿Favoreciendo qué? A los invasores, ¿favoreciendo a qué? A la informalidad y favoreciendo exactamente al tráfico de terreno. Exactamente. ¿No? Entonces, ahora se puede negar, por eso le digo, se puede negar, y ahí está el acuerdo, discúlpeme, doctor, y Marco lo puede verificar. Está el acuerdo 026-2015, ¿no? Entonces, frente a ellos, las cosas son clarísimas. La pregunta es, ¿quién ha generado y quién ha estado propiciando las invasiones en Arequipa? A ver, acá tenemos un acuerdo municipal número 026-2015-MPA, donde se acordó, artículo primero, autorizar el inicio del procedimiento de expropiación del terreno inscrito en la partida número tal de registro de propiedad de registros públicos de Arequipa, ubicado en el Estado de Colorado, provincia del departamento de Arequipa, con un área de 172.729 metros cuadrados de su propietaria. De su doña, propietaria. Doña, dice, no sé si podemos decir el apellido, diremos el nombre, Vargas Ortega. Y las medidas perimétricas, todo lo demás. ¿Y quién lo firma? Alfredo Segarra. Ya, pero algo que, bueno, resulta asombroso, ¿no? Porque supuestamente el procedimiento expropiatorio es bastante claro, tiene que ser en casos de necesidad y utilidad. De necesidad pública. Pública, en este caso titular de forma privada a las personas no es una necesidad pública. Y con esto yo espero que el fiscal, ahora lo que hemos podido indagar de la documentación que se tiene de este expediente específicamente, de este expediente administrativo, ya es que había informes contradictorios y eso nunca se puso en conocimiento del Consejo Municipal. Y sus propios funcionarios decían que no procede. ¿Y cómo pusieron, cómo lo colocaron, cómo ingresó a sesión del Consejo de forma favorable para que se lleve a cabo este procedimiento? Es más, hay una carta ahí en el escano, que a través de él han estado generando que este tema de la expropiación proceda. ¿No? Entonces, ¿cómo es que en el transcurso de los años, por eso yo digo, los señores regidores que votaron a favor se vean responsables de las decisiones que han tomado, que dicho sea de paso ya están más denunciados que no sé quién, tienen más problemas que valor, creo. Pero yo creo, pero se ve un problema ajeno porque uno de muy buena fe puede tomar un acuerdo. ¿Estamos? Pero cuando vemos en los documentos, los informes, vemos, es muy sencillo ingresar ahora a Google Ads, ¿ya? Y uno puede detectar si ha habido ocupación hace 2 años, hace 3 años, hace 5 años, ¿correcto? Entonces, nosotros, lo que hemos, con mis colegas regidores que hemos conversado ya, bueno, hace un par de días atrás, lo que corresponde pues acá es dejar sin efecto ese acuerdo municipal, determinar las responsabilidades administrativas, porque alguien es el promotor de ello, alguien. Bueno, ¿y quién es? No quiero imaginar, discúlpame Marco, no quiero imaginar que sea el señor Alfredo Segarra, yo no creo, ¿ah? Sí creo, pero bueno, yo no creo. Cada uno tiene que sacar sus conclusiones. Yo no creo, la verdad que yo no creo. Hay cosas que no podemos decir en público por evitarnos problemas. Saque sus conclusiones. Ya. O mejor dicho, ya saben por quién no votar después. Claro. No sé. Bueno, para realizar con mi pregunta, Haz la pregunta y vamos a cortar. Sí, es que yo quisiera saber quiénes fueron los regidores que estuvieron de acuerdo, si es que recuerda a nuestro invitado el día. Ya, pues con esa pregunta regresamos en el siguiente. Perfecto, regresamos en el siguiente. ¿Sabes qué hacer ante lluvias intensas? Indeci te aconseja poner en práctica estos 3 pasos. Prepárate, elabora tu plan familiar y ten lista tu mochila para emergencias. Coordina con tus autoridades y establezcan un sistema de alerta temprana. Identifica las rutas de evacuación y zonas seguras. Defensa civil, tarea de todos.
Y queridos amigos, continuamos con nuestro programa Clamo Justicia. Tenemos a un invitado, al regidor Cristian Talavera, que nos está hablando acerca de todo lo que está sucediendo realmente dentro de la municipalidad. Eso es para que ustedes, queridos amigos, puedan instruirse, saber un poquito más, saber qué es lo que está pasando, si existe una responsabilidad en este tráfico de terrenos, quiénes son las personas que deberían estar prisión preventiva, detenidas, y quiénes son las que faltarían, y quiénes son las personas que desconocen a estos dirigentes. Cristian, teníamos una pregunta. ¿Quiénes eran las personas o los regidores que habían firmado ese acuerdo para expropiar el terreno de una persona, de un particular, de una persona como tú, como yo, como... Y que de alguna fe la adquiría un día de remate. Sin justificación alguna, en realidad. Sí, y no tiene ningún objeto, como tú mencionabas. Claro. ¿Cuál es el objeto, el fin social? De repente vamos... Público, no agarrar... Y dárselo a unas personas que claro, después lo van a estar vendiendo y van a recibir plata y van a tener... Esa no es utilidad pública, no sé, en ninguna parte. Ahora que bueno, claro, ¿no? de la sesión que tuvimos, esa oportunidad que fue el 26 de febrero del año 2015, ¿sí? Ustedes saben perfectamente que somos 15 los miembros del Consejo Municipal, bueno, los regidores somos 15 y uno que es el alcalde. Oh, pero sí, acá tengo la más fácil, sí. Más fácil sería cuáles son los que votamos en contra. Claro. Ya, yo lo decía, a favor o en contra. Ajá. A ver. Acá dice, bueno, no entiendo bien, Pau Cadela, ¿cuál será el nombre? Lili Pau Cadela, la ingeniera. Lili Pau Cadela, ¿cómo fue? No, ella votó a favor. A favor, o sea, es arbolito. Sí, Pedro Santos Quispe Correa. A favor. Mario Nemesio Melo Villalba. A favor. Miguel Ángel Mendoza García. A favor. Manuel Willy Jano Hualpa. A favor. Otilia Lourdes Paredes Villamil. A favor. Fernando Alcides Figueroa Calachaui. Calachaui, a favor. Miguel Ángel Benavente Valdivia. A favor. Daniel Esteban Muñoz Lazo. A favor. Reiner Manuel Segarra Adanaque. Él votó, fue uno de los regidores que evidentemente votó en abstención. En abstención. Hermelinda Peregrina Ayasi Zamata. A favor. Ingrid Nati Carpio Pérez. Yo te digo, a favor, sin saber. Sí, a favor. Carlos José Cucalón Mercado. No, abstención. Ya. Jaime Cristian, tú, a favor de contra la abstención. Abstención. Y otra, Ricardo Medina Minaya. Abstención igual. Abstención igual. O sea, estas son las personas, bueno, son unas personas de verdad demasiado pulcras, ¿no?, que han utilizado el sistema como para generar un tipo de situaciones a favor de claro, alguien. Claro, ¿qué ¿no? sucede cuando tú ves los informes, no te remiten todo el expediente, ¿no? Son tres tomos que tiene el expediente. Claro, te remiten solamente la parte simpática, la parte bonita de la sesión o el punto que se va a tratar. En algunas veces ese punto no estaba agendado y te lo ponen en sesión del consejo para que ingrese a la hora claro, de dicen, pero perdóname, no, o sea, están tratando acá un tema, ¿no? Dice autorizar el inicio del procedimiento de expropiación claro, de un tercero que es una persona, nada más. Ay, entonces, una persona, por más poco o nada conocimientos del derecho, de las leyes, se preguntará, pues, ¿no? Y estando en un cargo de regidor, pues, preguntaré al de al lado, pues, ¿no? Que, oye, ¿tú qué eres abogado? ¿Qué es expropiación? No, o sea, yo creo que existe personas, por ejemplo, que desconocen, pero ya la ignorancia de, en este nivel, ¿sabes qué, no lo creo. Es que, ¿sabes qué, doctor? Acá tenemos dos cosas que son importantes. Por eso un partido de las fechas. En el año 2014 era año electoral, año de promesas, de hermandad. Como ahora. ¿Ya? Como ahora, más o menos así por el estilo. Donde besos y abrazos van a aparecer. Me acuerdo, en octubre gana las elecciones el señor Alfredo Segarra, y esto sale tres meses después, porque claro, si yo cumplo con lo que yo he hecho, te toca cumplir con lo que tú te has comprometido, ¿de acuerdo? Por eso sale en febrero del 2015, no estamos hablando en el año 2018, 17 y 6, no, hacia los meses, nomás después de las elecciones y de la proclamación, ¿no? Entonces la pregunta es, yo no quiero suponer que eso ha sido por un favor, ¿no? O que ha sido por un tema de... Claro, cada de humanidad, ¿no? O sea, por un tema de humanidad, porque yo siempre lo he dicho, todos tenemos derecho y tenemos la necesidad de vivienda, ¿de acuerdo? De vivir en un lugar digno, de estar con toda la certeza que yo voy a, donde voy a ir a vivir con mi familia, voy a estar bien. Eso me parece que es un deseo natural de todas las personas. Es que el problema no creo que sea eso. No, el problema es abusar de eso.
Es que los dirigentes son los que abusan y terminan cobrando sumas de dinero que no corresponden, o de repente hacen o crean el pretexto de la faena, que muchos de nuestros amigos lo deben de conocer, y se inventan y jalan y ganan los dinero. Los aportes ordinarios, los aportes es más. Son aportes. ¿Qué le pasó? Tenemos este señor de acá de la embajada de Japón, que ha sido que en bienes, creo que tiene como 24 millones de soles solamente en bienes, si no me equivoco. Y eso es lo que le han encontrado. Imagínate lo que no le han encontrado. Pero eso, ahora el otro tema es, por ejemplo, ellos, yo no sé cómo ellos han podido ingresar a una propiedad privada, eso es uno. Es más, la municipalidad ya sabía que había un proceso de reivindicación, ¿de acuerdo? Que la propietaria le había planteado y que tenía pleno conocimiento de la municipalidad porque les había apuntado los cargos. Ahora los hemos podido ver. Entonces, no puedes soslayar la responsabilidad de que no sabían. Sí sabían perfectamente los funcionarios y quiénes estaban detrás. Exacto, por eso digo, o sea, una persona que por más ignorante que sea, que estés ocupando un asiento dentro de la, dentro del Consejo de la Municipalidad Provincial de Arequipa, igual te preguntas pues si está bien o está mal, y si hayan votado de esa forma, me sorprende pues. Entonces, ¿o no? Yo creo, por eso me sorprende dejar. A mí se la verdad me sorprende, porque yo no creo la verdad en la mala fe, yo creo todavía en la buena fe de las personas, ¿no? No, o sea que yo sí creo en la mala fe, porque desde antes ya se estuvo criticando. ¿Te acuerdas cuando salió ese programa de vivienda y hizo empadronar a la gente en el Coliseo de Arequipa, tanta gente que se amontonaba y les ofrecía que iba a dar los terrenos, tanta cosa, y ni siquiera sabía dónde les iba a dar terrenos? Tal vez ya tenía la idea de dónde iban a salir. Mire, Marta, acá ya está. Justo, mira, mire, yo creo. Por eso, no sé qué pensar, porque yo creo que cuando uno se juega con la necesidad de las personas, ¿de acuerdo? Está jugándose con doble sentido. Es ser cruel, ¿eh? Es no tener, o sea, no tener el menor cariño por respeto de la persona de al lado, no tener el menor, la menor formación, ¿de acuerdo? Porque yo creo que la verdad lo principal es la persona. Régale pues por último al que tiene plata. ¿De acuerdo? Está mal. ¿No? Pero es mayor agravante. ¿Y qué es peor? Rogar al que necesita. Sí, porque al final, esto por más que lo intente la municipalidad, va a dar en nada. Exactamente. ¿Por qué? Porque la señora, la titular, la dueña, tiene derechos inscritos. Y lo va a ganar su juicio. Lo va a ganar el juicio. Un mes, un año, dos años. Lo va a ganar. ¿Y qué? ¿Y qué es lo que ha pasado con esa persona que ha construido? Porque ha sudado, con su frente, ha trabajado, ha tenido la esperanza falsa de estos dirigentes. ¿De quién? ¿De quién? ¿Pero quién lo convalida al dirigente? A eso yo voy. Ese es el punto. ¿Quién lo convalida? Según los videos que hemos visto, nuestro queridísimo Sarra. Está en la peor de la sesión. Pero yo creo, yo no sé. Vergonzoso. Yo creo, la verdad, estoy convencidísimo. Estoy convencidísimo, discúlpeme, de que acá no solamente hay una sola persona. Porque es un tema totalmente orquestado. Debe haber una persona que sostiene el diálogo en medio de dos, entre el dirigente y el propietario, o la persona que desea adquirir 200 metros o 150 metritos para poder tener un lugar donde vivir. Tiene que entrar alguien. Y si ese alguien, que es el dirigente, tiene por atrás a un funcionario público o a varios funcionarios públicos, específicamente a varios regidores que están ahí atrás, a varios regidores, ¿qué puede decir esa persona que va a adquirir esa propiedad? Tengo confianza, posiblemente es casi 100% que no me vayan a engañar. Entonces, yo creo que los representantes del Ministerio Público, no creo, la verdad, que no se hayan dado cuenta de esto. Yo estoy convencido de que están completamente seguros del manejo o la mala intención que se ha tenido con esto, ¿no? Porque es bien fácil decirles a los señores, la verdad, no como funcionario, señores, acá hay un derecho válidamente adquirido, que hay una persona que lo ha adquirido de muy buena fe, cómprenle a él el terreno. ¿Usted quiere comprar ese terreno? Júntense entre varios y compren el terreno según el plato. Y normal, yo les aseguro, y a los amigos televidentes les aseguro, que ese terreno no tendría ningún problema, y ni faenas, ni aportes, ni platos ordinarios, ni invitaciones, ni hacer propagandas para ponerlas detrás de la puerta de mi casa, o exponerlos a las personas, como ha habido el año pasado la muerte de una persona. ¿Quién le va a reponer a la vida de su esposo? ¿Quién? ¿Quién le va a poder reponer a esos niños? ¿Le van a reponer a su padre? ¿Quién?
¿Pero por qué? ¿Por esto? ¿Por plata? ¿No? Entonces, eso es lo que se debe de combatir, eso es lo que debemos, eso debe investigar la fiscalía, eso debe investigar la estafa, la apropiación ilícita, el uso indebido, porque esto es un uso indebido de los bienes del Estado, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que debe investigar la fiscalía. Y la verdad, a mí me da mucha pena, en serio, me da, a veces uno se chanca la cabeza, yo soy abogado de formación profesional, y a veces hay cosas que no las puedes conseguir, sencillamente. O sea, ya dices, ¿hasta cuándo, no? ¿Qué es lo que está pasando, aparte de este aspecto? Supongo que debe haber también otros terrenos que no han salido públicamente porque no han estado de repente dentro de esta investigación. ¿Hay otras situaciones semejantes también? Por supuesto que sí, no solamente, y ¿sabe qué? A mí me indigna escuchar las declaraciones del alcalde que las haga, me parece, el día miércoles. Bueno, me dice que va a conformar una comisión investigadora para que se encargue, con un regidor de minoría, ¿ya? Para que se encargue de una comisión de investigar estos casos que pasa con el señor José Luis Cabero. Me da mucha pena sus declaraciones de este señor. Falsas. ¿Ya? Son totalmente falsas, porque cuando, es más, nosotros, cuando conformamos la comisión investigadora del tema de transportes, de la gerencia de transportes, demostramos documentalmente, con papeles, declaraciones, con las propias fotografías y toda la documentación que obtuvimos, el informe de informática y todos los informes que obtuvimos, donde demostramos fehacientemente falsificación, adulteración, peculado, cobros indebidos y todo lo demás que hizo el alcalde en sesión de consejo. Es más, nos mandó una subcomisión para que nos investigue a nosotros por qué nos estábamos demorando tanto en el informe. Cuando les notificamos a todos los regidores y al alcalde más de 300 hojas nuestro informe, nos dijo, como ya está judicializado, no podemos tratar la sesión de consejo. Pero ¿a quién querían cubrir? Exacto, es una cuestión administrativa. Así es, que persiste todavía. Así es, por supuesto. ¿Por qué? ¿A quién quieren cubrir? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Esto es un clan, o sea, acá ya prácticamente han agarrado autoridades de abajo, de arriba, dirigentes, personas. Por eso, yo espero esto. Por eso uno dice, ¿no? Y que sepan las ayudas televidentes. ¿Por qué tengo que venir fiscales de Lima y policía de Lima? Acá es uno de acá fiscales, no hay policía. No, estaban ocupados seguro que en el Día de la Mujer, las fiscales ahí. La verdad que no lo sé, ¿no? La verdad que no lo sé, pero sí preocupa el hecho de que hayan tenido que traer profesionales, magistrados de Lima, Arequipa, y llevar a cabo este operativo. Y la cual lo vuelvo a reiterar, permíteme, Aral, y permíteme, Marco, felicitar al ministro del Interior, que este es un buen trabajo, es un muy buen trabajo. O sea, no. Pero yo no creo que se hubiera llegado a eso. Exactamente, pero yo creo que deben de ir más allá. Porque yo te digo, el señor José Luis Cabrera era solamente un intermediario. ¿Por qué no firmaba documentos, ah? No firmaba informes, ah. Pero ¿quiénes eran los que estaban ahí atrás? Firmando documentos y dándole la viabilidad. O como dijo el señor alcalde. Porque esto no dijo el señor alcalde. Esto no salió de la noche a la mañana. Acá han tenido que existir varios informes de varios funcionarios dentro de la municipalidad para llegar al punto de que se autorice el inicio del procedimiento de expropiación. Exactamente, es así de sencillo, ¿no? ¿No? Y ya son varias áreas, ¿no? Debe ser, por ejemplo, planificación, urbanismo. Debe ser varias áreas que deben estar inmersas ahí, incluso asesoramientos humanos, asesoría legal. También, o sea, y llegar al punto, no sé, o sea, como que... Mire, dice que también utilizar a personal provisional, como el poder judicial, feo, porque, como bien menciona, ¿por qué han tenido que traer fiscales de Lima? Aparte de lo que tú mencionas, que vamos a tocarlo en su debido momento, estaba bien, porque estaban en clases de maquillaje, de karate. Posiblemente. En eso. Sí, pero ¿qué quiere decir? De que si se investigaba propiamente aquí en Arequipa no iba a resultar, pues, si iba a filtrar la información por algún modo. No, y es más, no debería de ser de competencia este tipo de casos para acá Arequipa, porque yo creo que para el conocimiento de acá de los fiscales, los jueces, los magistrados, es demasiado. De repente se nos queman ahí. Pero yo, la verdad es que yo preferiría que lo lleven a Lima. ¿Por qué? Para que no tenga interferencia dentro de la ciudad. Yo le voy a presentar un ejemplo. El tema este de las motocicletas. Ah, demostradísimo. Eso es lo del señor Hinojosa. No, demostradísimo. Dentro de una casa, dos autos dentro de esta casa y todo lo demás. Inicialmente se archivó. Claro. ¿No? No, tan difícil era ir al grifo, verificar si están echando el combustible, tan difícil era. La bitácora de recorrido. Tan difícil era ingresar a esa casa. Yo estaba con la fiscal y la policía. ¿Por qué no entramos? ¿Acaso han querido que entremos?
No se pidió entrada. ¿Qué fiscal fue? Recuerden. Feliz Matías se ha ido allá, me parece, se ha ido ahí, lo hemos quedado por ahí. Entonces, ¿eso le acuerda su nombre en la fiscalía? No, Feliz, prefiero no recordar. Pero la verdad, ese tipo de situaciones, ¿no? Es que, por ejemplo, igual se robaron 30.000 soles de la caja fuerte de la municipalidad. Solamente 3 personas son las que tenían acceso a la caja fuerte de la municipalidad. No, pues 10 para ti, 10 para mí, 10 para... No, entonces, tampoco era... Entonces, el tema de falsificación de resoluciones, de documentos adulterados y todo lo demás, en transportes, ¿algún sancionado? Ninguno. El tema de los panetones, que los encontramos en el Cono Norte, en el centro del Cono Norte. ¿Los panetones para ustedes entraron? Para repartir, obviamente, en el tiempo de Navidad para los abuelitos, para los niños. Y yo los encontré después de 3 meses en marzo, ahí en el piso. ¿Y qué pasó de ello? ¿Qué pasó? Nos indica que tenemos que ir a un corte y regresamos inmediatamente con el tema de los panetones. Perfecto. Tenemos el poder de la información. Nada nos detiene. La búsqueda de la verdad, nuestro principal objetivo. Basta ya de corrupción e impunidad. Vista Previa TV, creado para ustedes, al servicio de ustedes. Periodismo de investigación, al más alto nivel. Queridos amigos, continuamos con nuestro programa Clamo Justicia. Tenemos a nuestro invitado, al regidor Cristian Talavera, que nos estaba mencionando de todas las situaciones y barbaridades que está sucediendo dentro de la Municipalidad Provincial de Arequipa, la cual es presidida por Alfredo Segarra. ¿Qué es lo que ha pasado con el PROMUDE? Estábamos mencionándonos en el corte. Bueno, hay un tema ahí que es bueno que sepa también la ciudadanía. Este programa de gobierno municipal me parece que es... legalmente es muy bien concebido, técnicamente también es muy bien concebido. Este tema lo vimos en enero del año 2017. Creo que todos estuvimos de acuerdo para parar casualmente estas invasiones, el tráfico de terrenos, las falsificaciones, ¿no? Entonces, me acuerdo que cuando se aprobó, creo que todos estuvimos de acuerdo por unanimidad, fue ese tema. Pero posteriormente ya empezaron los problemas. No pasaron en 15 días y el alcalde lo designa al señor Harvey Abril como exalcalde de Uchumayo. Creo que él estaba procesado, creo, algo así, ¿o es otro? No, es otra persona. Que también está dando por los arbolitos ahora. Para variar. Entonces, él como candidato, ya había dejado de ser alcalde, lo colocó el señor alcalde como presidente del programa de vivienda municipal y al señor Esteban Valdés como secretario general de este programa de vivienda municipal. Entonces me acuerdo que para aprobar el reglamento, porque si tienes una ordenanza con rango de ley, tienes que reglamentarla. Y cuando colocaron este tema en sesión de consejo, con una ordenanza pretendían aprobar un reglamento. Y yo les hice la pregunta porque era un tema muy sencillo, pues se les explicó también a los regidores con naranjitas y manzanas que un reglamento de una ordenanza que tiene rango de ley se aprueba a través de un decreto de alcaldía, que es sencillísimo, eso creo que todos lo sabemos. ¿Pero qué pasó? Se aprobaron, pese que les expliqué que los reglamentos se aprueban a través de un decreto de alcaldía, porque el reglamento reglamenta las leyes, ¿no? Que en este caso es la ordenanza municipal. Desde ahí ya me di cuenta que todo estaba mal, porque si uno sabe la parte mínima, de acuerdo de lo que es la parte legal, o sea, si legalmente no sabes cómo hacerlo, técnicamente estás peor. Pasaron 4 o 5 días y me acuerdo que se volvió a tratar una nueva sesión de consejo, y ahí se dieron cuenta de que lo que yo había dicho, que tenía todo el asidero legal del caso, ¿no? Y dejaron sin efecto esa ordenanza y el alcalde lo dejaron en la potestad del alcalde de implementar este decreto de alcaldía que reglamente la ordenanza propiamente de la creación del PROMUDE. Posteriormente a ello, alguien salió a decir que tenían que sacar certificado negativo de propiedad las personas que querían participar en el PROMUDE, y yo les decía,
¿Tú crees que un invasor, tú crees que una persona que se dedica a vender propiedades y todo lo demás, tiene alguna propiedad siquiera inscrita a su nombre? Es un tema lógico. ¿Para qué le pides? ¿Para qué le haces gastar? ¿Para qué le haces formar cola? ¿Le haces perder tiempo? ¿Le haces gastar dinero? ¿Para qué? Para que esta persona finalmente diga si no tiene ninguna propiedad, basta una declaración jurada. Y en etapa de fiscalización posterior determina si esta persona tiene o no tiene una propiedad. Segundo, si tiene hijos o no tiene hijos. Ustedes pueden creer que un reglamento que contemplaba como algo de 28 o 30 artículos, 22 se tenían que cambiar. Ya, entonces, entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, yo me acuerdo que les dije, estamos partiendo mal, porque yo soy una persona que mi actividad comercial, o mi actividad técnica, o mi actividad profesional, o a la actividad que yo me dedique, o a la profesión que yo me dedique, me acuerdo, está dirigida, se me ocurre, en Socabaya. Yo no voy a postular pues por un terreno para irme a vivir a Cerro Colorado. ¿Cuál es la intención? Primero díganme, si hay terrenos en Characato, en Yarabamba, en Socabaya, en Hunter, entonces yo voy a querer postular a esa zona, donde está mi zona de influencia de trabajo, de labor. Porque primero tienes que decir tú cuántos son los terrenos y qué terrenos tienes en Arequipa para que tú puedas postular este programa de vivienda municipal. Es una cuestión simplemente de lógica, ¿no? Bueno, y salieron que ya no eran 20.000 lotes, sino eran 10.000, le dejaron a 5.000 y de ahí a 3.000. De ahí a un terreno de expropiación. La cosa que ya, ustedes ¿no? agarraron, salieron, los han empadronado, ¿de acuerdo? Los han hecho formar colas en el Coliseo de Arequipa, los han hecho amanecer, es más, hasta cobraban por las colas, ¿de acuerdo? Yo decía que esto es inconcebible. No, eso es humillante para estas personas, no, realmente, entonces, porque han jugado con su expectativa. Y venían de todos lados, ¿eh? Y venían de todos lados. Con su expectativa. Entonces, o sea, pero tú no le puedes decir, pues, ¿cómo es cuando te juegas con la necesidad de las personas, no? Yo me acuerdo que en época de campaña también a todos los gobernadores se paren. Que se paren ahora los amigos taxis. No, el año pasado quería sacar a comienzos todos los taxis que no estaban incluidos, el año pasado también, pero ahora ya no dice nada, y es más, ahora les va a prometer que pueden trabajar. Sí, yo me imagino que sí, pero felizmente ojalá, como tú lo has dicho a la introducción de la entrevista, ojalá que el señor Alfredo Segarra, que me diga de una fea, de buena leche, postule al gobierno regional, porque para postular tendría que renunciar el 7 de abril, que eso estaría bien, se los aseguro, pero bien de Arequipa. Ojalá. Así que le voy a pagar más 300, no tengo que renunciar. O sea, no sé qué. ¿A quién dejaría? A la ingeniera Lili Pauca. Yo la verdad le tengo mucha fe a la ingeniera. Es una persona, es una célula. Sí, buena, ahí tienes un tema. Dentro de un cuerpo canceroso. Pero ahí tienes un tema. Que ella sí tiene la facultad de retirar la confianza a todos los funcionarios y de colocar a nuevos funcionarios. Pero no lo va a hacer. Yo espero que sí, Marco. La verdad, yo espero que así sea, ¿sabes por qué? Porque si no se lleva un cambio de situaciones, mira el tema del promovie, terminando el tema del promovie, se ha jugado con la expectativa, con la necesidad de las personas. Así es. Y eso ya hablábamos en la introducción de la entrevista. ¿Cómo tú puedes jugarte con una necesidad de esa persona, de ese niño, de esa persona que necesita tener una vivienda, un techo? Bueno, hay personas que ya nacen con ese histrionismo, es que, ¿no? Porque te acuerdas que el hijo Segarra estaba diciendo que se iba a morir. Claro, después que tenía cáncer, primero que le tuvo un atentado, que le tiraron una bala y cayó en un costado que no fue él, ¿no? Y era con un clavo, ¿no? Y después de 3 años, 5 años, no sé. Supongo que han tomado, ya más o menos. Se queda todo en su circo, es lo de menos. Claro. ¿Y qué enfermedad tendrá para estas elecciones, no? No sé, yo quisiera, ¿no? Les voy a decir sinceramente, que el ingeniero Luis Pauca, en estos 9 meses que nos queda de gestión, le digo nos queda, porque también yo hasta el 31 de diciembre de este año me quedo como regidor, espero que cambie, al menos en el tema, mira, hemos tenido dinero para ejecutar obras, las utilidades de la caja, por ejemplo, el año pasado han superado más de 110 millones de soles, ¿no? En captación de ingresos propios, más de 86 millones de soles,
Solamente en esas dos, ¿para cuántas obras nos hubiera alcanzado? Para claro. bastante, ¿no? Pero tienes que descontar ¿de qué partido? La voluntad de las personas también, ahí tienes que descontar ya como ¿este que es sea. ¿De qué partido pertenece? No, es su partido, es su teniente alcaldesa. No, entonces no. No, pero te digo, Marcos, ¿eh? Sí, yo creo... Yo no conozco a esta señora, pero... No creo que haga. Ser así... pragmático, no lo va a hacer. Se ha votado ella, pues, a favor de esta barbaridad. Hombre, ¿quién es esta? Vizcarra. Vizcarra no debe echar, le va a cubrir la espalda a Kuczynski. Bueno, yo la verdad, les digo, yo sí tengo muy buenas esperanzas en ella, pero terminando ya con el tema del programa de vivienda municipal, yo creo que cuando se juegan con las necesidades de las personas, una necesidad sana, como es la vivienda, yo creo que ya está siendo en contra ya de tu propia formación, no, ya está siendo en contra de la propia vida. Yo claro, tiene un poquito, claro, tienes que tener un poquito de esencia. La gran pregunta, un poquito de esencia, definitivamente, ¿no? Ahora cortando un poco el tema, que bueno, cierta vinculación tiene, ¿no? La gran pregunta es, Cristian, ¿qué es lo que va a pasar ahorita con toda esta banda de tráfico de terrenos? ¿Qué es lo que les espera a nivel judicial? ¿O qué es lo que se está hablando? ¿Qué es lo que se está mencionando? ¿Por qué? Porque yo no creo que ahora Segarra quiera apoyarlos, ¿no? Seguir apoyándolos, no creo. La verdad que desconozco, porque conociéndolo al señor Alfredo Segarra, dicho sea paso, por ahorita decía, que le quedan solamente unos cuantos días por el bien de Arequipa, que no va a haber por el bien de Arequipa, no por lo que va a postular el gobierno regional, sino que por el bien de Arequipa que él renuncie. Yo creo con muy buenos ojos, esperemos que la ingeniera Lili Pauca, que va a asumir ahora la alcaldía de Arequipa, eso convenció que lo va a hacer mucho mejor. Lo que no se ha hecho en 7 años, como este tema del transporte sigue caótico. Que ahora sí lo ha licitado. Sí, o sea, lo ha licitado, que sin haber hecho nuevas vías, nuevos puentes, el medio ambiente sigue contaminado, la inseguridad. Que se percibe solamente en el cercado de Arequipa, el plan ha superado. El plan que ahorita tiene proceso a nivel de Fiscalía de Medio Ambiente, también hay un problema grande, ¿no es cierto? Eso lo aprobaron mis colegas regidores ahí por mayoría. Claro, ese plan, háblanos en concreto, ¿qué es lo que habla ese plan? Sí, ¿por qué está mal? Porque lamentablemente estamos quedando ya sin tiempo. Sí, completamente. El plan de desarrollo metropolitano, el plan de acondicionamiento territorial, pues son dos planes que se establecen para ver el desarrollo, cómo va a funcionar todo Arequipa, qué áreas agrícolas se van a convertir en urbanas, dónde va a quedar el tema de equipamiento municipal, dónde va a quedar el aeropuerto internacional que ya necesita Arequipa, dónde van a quedar las nuevas zonas de expansión urbana. Me acuerdo cuando la fiscal del medio ambiente en su momento lo dijo la doctora Carolina Cáceres, es más, un día antes de la sesión de consejo, exhortó al consejo municipal, si hay el procedimiento que establece el decreto supremo 05 del año 2011, los regidores que habían ingresado recientemente, yo no entiendo cómo podían ellos votar algo que desconocían totalmente. ¿Cómo han podido votar? No, es bueno. ¿Cómo han votado en estas cosas? Realmente, Rajal, se nos ha quedado corto el tiempo. Agradecemos a nuestro invitado. Las últimas palabras, por favor. No, solamente agradecerles a ustedes por la invitación y esperemos, amigos televidentes, de que no nos dejemos sorprender por propuestas que no tienen ningún fundamento y que por un tema de querer salir electos queramos vender nuestra alma al diablo. Solamente eso y que tengan muy buenas noches. Hasta la próxima. Hasta luego.